Fue en el año 2006 cuando un grupo de profesionales de la Universidad de Concepción desarrolló el programa de transferencia de embriones de la raza Highlander, desarrollada en Nueva Zelanda e importada a nuestro país mediante esta biotecnología. Cruzaron el océano para colmarse de frescos pastos en nuestros campos sureños. Entre volcanes somnolientos y ríos de aguas prístinas, la raza Highlander se asentó en Osorno, caracterizado por ser el núcleo de la actividad ganadera del país, donde encontraron condiciones ambientales muy parecidas a las de su país de procedencia, óptimas para su desarrollo. Hoy en día, mediante cruza absorbente, se ha llegado a obtener ejemplares puros por cruza, denominado PPC. Este no ha sido un trabajo trivial. Ha sido necesario aparear machos finos con hembras de otras razas, y a las hembras de esta descendencia se les ha aplicado el mismo procedimiento con distintas líneas paternas y así sucesivamente, hasta llegar a una pureza cercana al 100%. Como resultado, en el fundo Puloyo retozan alegremente los 350 ejemplares puros de pedigrí que constituyen el núcleo genético del proyecto. Sobre las extensas praderas de los fundos El Carmen y Puloyo, corren alegremente los jóvenes corderos en una zona de belleza excepcional, topografía de lomaje suave y paisaje idílico, arrullados por el susurro del río Rahue. Flanqueados por la cordillera de la costa, 500 hectáreas de praderas, bosques de pino y árboles nativos albergan a los lechones y a sus madres que los alimentan, privilegiando siempre en todas las etapas productivas el bienestar animal y las buenas prácticas ganaderas, protegiéndolos en sus primeros días de vida de las condiciones climáticas adversas que caracterizan a la región de los lagos. Bajo el concepto de la producción limpia, las buenas prácticas agrícolas y ganaderas y la responsabilidad social con nuestros empleados son los puntos que constituyen los pilares de esta iniciativa. Todas las actividades involucradas tienen un carácter amistoso con el medio ambiente y no solo propenden a la obtención de un producto inocuo y de excepcionales propiedades organolépticas, sino también a la conservación de los recursos utilizados en los procesos productivos, seguridad de los trabajadores y sustentabilidad de la actividad. La raza Highlander presenta importantes ventajas comparativas respecto a otras razas de ovinos. Entre ellas encontramos la prolificidad equivalente a un 200% en hembras finas. Aptitud materna, de manifiesto en el reconocimiento y cuidado de las crías. Docilidad, pues son animales muy mansos que permiten un fácil manejo en corral. Precocidad, ya que las hembras llegan al peso de encaste en su primera temporada. Ganancia de peso, lo que se traduce en importantes atributos productivos. Caderas amplias, cualidad que permite cruzamientos con líneas paternas sin tener problemas al momento del parto. Y amplitud de entrepiernas, cuyos beneficios quedan en evidencia al permitir un mayor desarrollo de la ubre, obteniéndose corderos listos para faenar en tan solo 100 días de edad. Bajo este escenario, frente a los notables resultados productivos y de rendimiento en relación a otros rubros agropecuarios, se hizo necesario multiplicar esta raza ovina para que los productores locales y regionales tuviesen acceso a esta genética de excelente producción y calidad exportable. De hecho, hoy en día, sumando los vientres de los fundos Puloyo, El Carmen y otros 20 predios asociados, totalizan cerca de 6.500 vientres encargados de reproducir la raza en nuestro país. Luego, una vez conseguida una masa de vientres especializada,
hemos comenzado a introducir carneros de líneas paternas para lograr con este cruzamiento terminal corderos más pesados y de mejor rendimiento a la canal. Es más, para llegar a todas las mesas, gracias a un proyecto asociativo con Corfo, denominado Profo Ovino Highlander, hemos llegado a desarrollar una empresa comercializadora de genética Highlander y de carne de cordero. De esta manera, nos hemos orientado también a asesorar a los productores y a aplicar el protocolo Puloyo Premium Lamb para certificar la calidad de los corderos. Adicionalmente, otros servicios que ofrece el Profo Ovino Highlander a los productores corresponden a un paquete tecnológico y asistencia técnica en la producción ovina moderna. Difícilmente algún animal pueda igualar la carne de los corderos Highlander, tierna y jugosa, obtenida a partir de la frescura de los pastos sureños. La carne de cordero constituye una extraordinaria fuente de proteínas de calidad y vitaminas del grupo B, concediéndoles un valor nutricional único. Estos ovinos se caracterizan por un buen nivel de infiltración de grasa en la carne, muy poca grasa de cobertura, aspecto que el proyecto potencia al faenar a los animales entre los 3 y 4 meses de edad. El resultado es una carne tierna, con muy bajos índices de grasa, textura suave y sabor inigualable. Profo Ovino Highlander también pone a disposición de los consumidores e intermediarios sus exclusivos cortes gourmet, obtenidos a partir de las finas carnes de sus corderos faenados que cumplen con el protocolo de cordero Puloyo Premium Lamb. Entre ellos podemos destacar las chuletas francesas, ideales para elaborar cuscús con cordero o garbanzos con cordero al romero. Pierna entera deshuesada, corte excepcional para la elaboración de un tradicional asado a las brasas, estofados o canelones de cordero. Osobuco, para hacer una exquisita cazuela u osobuco al curry. Paleta deshuesada, corte insuperable para la preparación de arrollado de cordero. Hacerlo al coñac, cordero con fondos de alcachofa o paletilla de cordero al horno con especies picantes. Costillar, para un cocido de cordero madrileño o para hacerlo al horno. Entrecot, arvejado o en salsa de tomate, una verdadera delicia. Cogote, para la realización de un delicioso fondo oscuro de corderos o ragú de lentejas con lechazo y setas. Garrones trasero y delantero, para deleitarse a la catalana o a la caldereta o cualquier otra receta para disfrutar de este exquisito cordero.